Bueno, Chulito y doña Lucila, ¿qué tal ha sido pues esta espera? Todo hay que tener paciencia. Siempre hay que tener voluntad, primero que todo. Sí. Paciencia y tranquilidad. Lo que tiene que mi compañera hace unos 8 días estuvo enferma por tanta andada, ¿cierto? Sí. Se dan cuenta. Ella es muy trabajada, representa en las manitos. Bueno, nosotros nos sentimos hoy alegres y bendecidos porque en el nombre del Señor hoy hacemos la entrega de la primera casa de la Viviendatón. La Viviendatón fue la unión de muchísimas voluntades. Fue una iniciativa del canal Televid, pero nos acompañó también el canal Teleantioquia, Telemedellín, la gobernación a través de su empresa Viva y muchos de nuestros televidentes. En el nombre del Señor, les hacemos hoy la entrega ya de las llaves de su casa. Este llaverito representa esa Viviendatón. Esa Viviendatón que ha bendecido hoy la vida de ustedes dos. Así es que la van a recibir. Cójala usted también, Lucila, esa llavecita. Siéntala en su manito. Porque esa es la respuesta de Dios. Alegría por Dios, como una felicidad hoy, una tranquilidad y más alegría, porque yo le digo que yo en mi carrita estoy muy satisfecho, porque yo allá donde estoy para que sea como 4 o 6 meses, primero que todo mi compañera muy enferma y todo cansancio,